pausita del Fritur, ha estado súper interesante. Silvia lo ha explicado todo muy bien, desde el contexto histórico, que la verdad que las de guerras que han perdido esta gente, la de incendios que han sufrido, la peste, es una barbaridad, pero ha sido muy interesante. Y luego, ¿cómo se llamaba el momento este de relax? Es una palabra que no tiene traducción en castellano. No, es un momento de relajarse y tal, que es la filosofía que han usado para pasar los inviernos. Y también hemos estado hablando de esa felicidad. La verdad es que nos han dado unas claves bastante importantes. Al final, hacerse un tour, en mi opinión, siempre ayuda a conocer más la ciudad y a disfrutarla más, ¿no? Porque conoces su contexto, conoces sus cosas, puedes preguntar y tal, y siempre ayuda. Impuestos, que la gente no ve que pagar impuestos elevados sea ni un suplicio ni una desventaja, sino todo lo contrario, lo ven como que lo que invierten o lo que gastan va a haber un retorno en educación, en sanidad, en nivel de vida en general. Cuando una mujer, bueno, una pareja va a tener un hijo, tiene un hijo, por ejemplo, 8 meses desde baja por maternidad y por paternidad cada miembro, cada padre o madre, por lo tanto el niño no va a estar solo, se aseguran que no esté solo en más de un año. De la sanidad, por supuesto, es prácticamente entera gratuita, y en tema de educación, el hecho de que simplemente por el hecho de estudiar una carrera ya te pagan 800 euros mensuales. Bueno, te da un poco idea del nivel económico, social que hay en esta ciudad. En verdad no he bebido, solo he hecho el gesto. Deciden hacer una limpieza los establecimientos de las señoritas de compañía. Los cambian por restaurantes, cafeterías, terracitas, para intentar transformar el ambiente en un ambiente más familiar. Y llegan a un acuerdo con dueños de barcos, barcos del siglo XIX de madera, los que están aquí expuestos. Del caballo es la ópera de Copenhague, que fue donada a la ciudad en 2005 y donada a la ciudad por un señor de nombre Maersk, más de 500 millones de euros, y fue donada a la ciudad porque Maersk tenía algunos problemillas de impuestos y para no pagarlos decidió donar muy generosamente esta obra a la ciudad. O sea que estas cosas, estos trapiches también existen en Copenhague, en Dinamarca, pero quizás son un poquito más discretos, por así decirlo. Mola esta plaza, ¿eh? Está chulo. Son las 2, a las 3 tenemos otro por Cristiania. Y nada, ahora vamos a ver si entramos a la iglesia de mármol, que no es de mármol. Es piedra caliza. Vamos. Además tardaron 200 años en hacerla. Nada, pues vamos a ver qué nos encontramos ahí dentro. Porque esto es un momento histórico en nuestra visita, en nuestro viaje a Copenhague. Vamos a entrar en un sitio que es gratis. Va a ser de las pocas cosas gratis que vamos a hacer, así que vamos a saborearlo bien, aunque no tenemos mucho tiempo. Thank you.
ahora el plan es a las 3, tenemos el otro free tour y tenemos que comer por el camino. La idea era comer un perdido caliente de uno de los puestos de la calle, pero la verdad es que no sabemos si de camino hay alguno y si de los que nos encontremos todos tienen opción vegana, porque así como ayer Pablo preguntó en uno y si tenían, hoy ha preguntado en otro y no tenían. Así. Ni siquiera le sonaba la palabra, o sea, yo soy tradicional, tengo salchichas de las de toda la vida y... Y si no, de todos modos, a mí no me importa comer algo después del otro tour, que siempre en un 7-Eleven sé que tengo opciones y que están abiertos pues hasta las 11. Preguntar en uno de los puestos y justo pues no tenía opción y le he dicho a Pablo, mira, cógete el tuyo, que yo voy a ir improvisando como pueda, que no pasa nada, que ya es la hora de comer, encima luego tenemos otro tour, a ver si encuentro algo y si no, pues tengo patatas y guisantes y zanahoria, o sea que a sobrevivir. El Museo de los Días. Segundo perrito, Pablo. Este tiene más calidad, ¿no? Aquí estamos con el vegano, que lo hemos encontrado. Nos hemos desviado un poco, ya estamos en la localización, un poquito antes, así que podemos dar una vuelta por ahí, que hay canal. Ahora vamos al barrio de Christiania, que es un poco al margen de la ley, digamos, de Copenhague, un barrio muy especial, que antiguamente y ahora era una y es una comuna hippie, y es un barrio un poco, no sin ley, pero que sí vive un poco al margen de lo que es la ciudad. De hecho, hay varios establecimientos donde se vende marihuana, aunque no se pueden hacer fotos ni vídeos, en teoría, que no recomienda que se vaya por la noche. Un barrio con su propia política, con su propia población, siempre pues un poco al margen de lo que viene siendo la sociedad danesa, en este caso la sociedad de Copenhague. Bien, lo que pasa es que nos habíamos equivocado de zona, digamos, en la que debíamos hacer el tour. Nosotros pensábamos que el tour era por el barrio de Christiania, pero era por el barrio de Christiansund, que es donde está este barrio, pero sin entrar a esta parte en concreto. Así que bueno, hemos visto otra parte de Copenhague y ahora nos han dejado en la puerta de este peculiar enclave, que es un lugar un poco al margen de la ley. Bastantes impuestos, que la gente no ve que pagar impuestos elevados sea ni un suplicio, ni una desventaja, sino todo lo contrario, lo ven como que lo que invierten o lo que gastan va a haber un retorno en educación, en sanidad, en nivel de vida en general, cuando una mujer, bueno, una pareja.